como pasa el tiempo, del golpe de Estado de Tejero. Pasa mucho, mucho el tiempo, pasa mucho. Bueno, en vez de todo el mundo al suelo, ahora Tejero estaría diciendo todo el mundo al suelo, porque es el hombre ya mayor, al suelo. Entonces, sí, muy mayor, no se mueve ni a patas. Entonces, sí, con la gente buena que se mueve, ¿no? Soy de... No, pero no es así. Eso se dice mucho en los entierros, ¿no? Cuando se va alguien, siempre hay uno que se acerca, el triste me dice, anda que morirse este, y con las que queda, con los que se han quedado aquí. Y tú dices, ya, bueno, no se puede morir todo el mundo, señor, calla, calla. Bueno, lo del 23F, hace tanto tiempo que los millennials, que algunos hay aquí, no habían nacido. Muchos fuisteis concebidos esa misma noche. ¿Por qué? Porque quitaron la programación de televisión. Que era más o menos como la de ahora también. Televisión española, ¿eh? Entonces, o mejor, voy a intentar explicar el 23F para millennials. Por favor. Ahí está. Bien. No te paras. No te paras. Mira la cámara. Y ya apareceré. ¡Hola, followers! Hace 35 años un jefe de la Guardia Civil, esos señores que te paran en la carretera con un sable de Star Wars, bueno, pues, ¿y qué hacen en la valla? ¡Ah! Bien, pues esos, el jefe de ellos, con un bigote muy largo, como de levantador de pesas, entró en el Congreso a trolear la democracia. El Congreso es como el Foro Coches, pero de España. Para todo... Para todos fue un momento, what the fuck, sí, che, what the fuck, porque, muy cansado de youtuber, porque la democracia estaba en la primera temporada y no se sabía si le iban a cancelar, era un golpe de estado, vamos, que Tejero era un hater, quería hacer un reboot y cambiar el filtro de Instagram para que no hubiera rojos. Vamos, que quería ponerse de administrador del grupo. Ahí lo tenéis. Vamos a ver a Tejero. Míralo, es este. Ahí va. El banner pondría un falso hipster. Entra en el Congreso y no creerás lo que sucedió a continuación. Bueno, Tejero entró y disparó al techo y fue súper viral. Todo el mundo estaba almohadilla, tricot... Bueno, ya me entiendes. Tejero fue trending topic. Trending topic. Muchos pensaron que era un Franco 2.0, pero no. Lo más fuerte es que, aunque no lo creáis, millennials, Tejero no se hizo ningún selfie dentro del Congreso. No. Porque no había todavía eso. Había, si hubiera habido teléfono, si hubiera sido así. Míralo. ¡Me ha comprado el fondo! Ahí está. Hizo selfie. ¿Cuántas visitas llevo? Bien, Televisión Española, la que ven tus padres, tenía unas webcams puestas muy grandes, muy tochas, las primeras que salieron. Y todo el mundo estaba agobiado siguiéndolo, pero nadie le daba like, porque la democracia estuvo caída toda la noche. Y entonces vino el primer youtuber de verdad, el gran youtuber, Juan Carlos I. Era como el Rubius, pero en el rey. No, espera, era el Rabius. ¡Me gusta ese nombre! ¡Rabius! Me estoy volviendo loco con esto, ¿eh? Colgaba muy pocos vídeos, el Rabius colgaba pocos. Uno al año, en Navidad, pero tenía mazo de visitas. Hizo un tutorial sobre democracia super viral y convenció a Tejero, que no lo vio, pero lo convenció, de que tenía muy poco swag. Este es el vídeo, míralo. Hola, bebés. Cero dramas. Siempre smile. Siempre super felices, conquistando sueños. Pipí, pijama, dientes y a la cama. Espero que tengáis super sueños y tenéis que empezar esta super semana super inspirados. Bienvenidos a Leitmotiv. ¿Por qué sale? Si estuviera...